Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 28 de octubre al domingo 3 de noviembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues ya casi estamos finalizando el año, ya nada más faltan 2 meses. Y bueno, obviamente has de saber que en el trayecto de esta semana que acabo de anunciar, pues es Día de los Muertos, de Todos los Santos, etc. Y también es un cambio de un mes al otro. Como sabes, tengo la costumbre de dar las gracias al mes saliente por todas las experiencias que me brindó y le doy la bienvenida al mes entrante. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparte esos mensajes, los hago con mucho amor. Y también comentar que, bueno, lo que nos están pidiendo trabajar este año en especial es la unidad. Lo dije desde comienzos del año, con el oráculo anual y luego a través de los meses. Hay una disociación de la sociedad, hay un... pues que se está separando la sociedad cada vez más, se está cristalizando más, ¿no? Cada vez está volviendo más extremo y en todos los países lo puedes observar, sea en Bolivia, sea en Perú, sea en Chile, sea en Estados Unidos, sea en Inglaterra con el Brexit, en México mismo, ¿no? Los que están a favor de Andrés Manuel López Obrador, los que están en contra. Bueno, hay esta realmente fracturación de la sociedad. Y justamente nos están pidiendo lo contrario, unirnos como seres humanos. Y leí por internet algo que me encantó, y no lo profundicé mucho porque, bueno, el mensaje es bastante fácil de captar. Una persona estaba hablando de que está en contra del racismo. Y bueno, pues como lo conocemos, ¿no? El racismo de que pues hay alguien que está una raza en contra de la otra, ¿no? Casi siempre, bueno, pues ha sido de la supremacía blanca, por decirlo de alguna manera, caucásica, hacia la minoría negra, por decirlo de alguna manera. Pero también es al revés, hay muchas personas mulatas o negras que pues odian a los blancos o a los asiáticos o... bueno, nos vamos por etnias o religiones, judíos, etcétera. Entonces esta segregación, marginar este racismo, ¿no? Es en contra de ello. Pero explicó, y eso me encantó porque, bueno, de hecho hay una foto muy similar a lo que estoy hablando ahorita, de que te ponen pues, 3 tipos de huevo, ¿no? Uno blanco, uno marrón y uno rojo. Y pues los estrellan y los otros 3 son pues como huevo, ¿no? O sea, con la clara blanca y la yema amarilla. Y la foto dice el racismo explicado para un idiota. Pero esto del racismo tiene un trayecto más profundo todavía. Empieza desde muy temprana edad, ¿no? Desde aprenderlo en casa, de que hay estas distinciones. Y en vez de que nos veamos, porque el racismo pues viene de raza, y que nos viéramos como la raza humana, independientemente del credo, del color, del sabor, de lo que fuera, vernos como una unidad. Y justamente de esta, perdón, de esta unidad es de la que estoy hablando, ¿no? De entendernos como seres humanos, y a mí me llama mucho la atención, veo videos de animales y de diferentes especies que no solo dentro de la misma especie se apoyan y se ayudan, sino que, bueno, más allá de las especies interactúan entre sí, de fuera de las especies, y se apoyan y hacen y suben y bajan, y nosotros somos los únicos tarados que no podemos aprender en tener una convivencia no solo sana y armoniosa, sino mucho más allá de, ¿no? O sea, de que estamos todos unidos y todos somos parte del mismo uno. O sea, lo que le afecta a la otra persona me afecta a mí. Tal vez no directamente, pero indirectamente. Y es lo que decía también en otros videos.
Las decisiones que tomamos tienen repercusiones, aunque tú no lo notes, todo tiene repercusión. Es como una piedra que avientas a un lago y hay unas ondas expansivas y tal vez ves nada más las primeras tres olas, pero pues si es un lago grande, pues habrá mucho más olas que llegan mucho más lejos de lo que tú llegas a percibir. Y esto me llama la atención, pues, hoy en México también cerraron algunas calles con manifestaciones, unos encapuchados, y bueno, y estaban protestando por los disturbios que hay en Chile y en Bolivia, y a favor de la lucha, etcétera, ¿no? Cerca de la universidad, o sea, un poquito como el movimiento de Che Guevara y bolivariano, etcétera. Pero no hay mucha solidaridad en realidad, porque digo, si realmente fuera una manifestación organizada, pensada, planeada, hecha, de querer manifestar el derecho o manifestar que hay injusticias o lo que fuera, lo estarían haciendo frente a las embajadas correspondientes aquí en México de esos países, y no sobre una vía pública y cerrándola y bloqueándola y haciendo destrozos, rompiendo un camión de refrescos. Y demás. Entonces, lo que está pasando es una situación de caótica, de hartazgo, ¿no? Y de saturación, que la gente pues ya no está conforme, no quiere, está de malas y desquita su mal humor, su violencia públicamente. Es una falta de respeto a las instituciones, a las demás personas, a la sociedad, etcétera. Entonces cada vez estás separando más esto y pues en realidad esto también nos afecta a la vez nuevamente. Entonces todo es una bolita de nieve que se va acrecentando. Entonces bueno, como sabes, todo se trabaja desde adentro y se proyecta hacia afuera. Entonces bueno, para las personas que están inconformes, que no pueden estar en paz, traten de encontrar esa paz a través de la meditación, a través de hacer algo que les encanta hacer, sean las artes, sea la cultura, sea el deporte, sea algo culinario, lo que fuera. Pero algo para sí, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿qué estoy aportando yo en el mundo? Y es importante que lo aporte o no, ¿no? Y bueno, estos videos yo siento que son importantes porque están aportando paz y tranquilidad a la gente. Es hasta cierto grado una guía, es una introspección también. Entonces, bueno, a través de ustedes que me han escrito y cuando dejaba abiertos los comentarios, pues ha habido esta interacción de que me dicen, oye, pues sí, qué padre y gracias, me ayudaste. Y me transmites paz o tranquilidad o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el propósito de estos videos que hago con tanto amor. Pero quería nada más recalcar esto porque como ya está finalizando el año, pues es lo que nos toca todavía por pulir. Entonces, bueno, todavía hay tiempo. Todavía tenemos 2 meses para unificarnos como humanidad. Y a mí me encantaría que ya lográramos ese cambio, porque toda esta turbulencia es parte de ese cambio, ¿no? Y yo creo que ya es tiempo de que realmente, pues, nos caiga el 20, como decimos aquí en México, ¿no? O se nos prende el foco. Y desgraciadamente, cuando hay una situación de emergencia, una situación grave como fueron en los terremotos del 85 y del 2015, aquí en México, que fueron devastadores de más de 8 grados, se unió la población. De repente ya no había discusiones políticas, ni culturales, ni raciales, ni nada. Y todo mundo era un amor, y todo mundo era México, y todo mundo era amor, y todo mundo era unificación, y ayudarnos, y encontrar a los desaparecidos, y a los que estaban enterrados, y los perros rescatistas, y el que no tenía que comer. Tenía algo que comer a través de la gente, los rescatistas recibían comida de la población. Bueno, había una hermandad extraordinaria. Y a mí a veces me llama la atención que tiene que pasar algo así de grave para que nos lleguemos a unir nuevamente como lo que somos, seres de luz, ¿no? Y no creo que sea necesario que llegue a ese grado
para que lo hagamos, sino lo hagamos porque simplemente es algo que está dentro de nuestra naturaleza. Entonces, bueno, nuevamente un llamado a todos ustedes. Tú que estás viendo este video, que puedes influenciar a tu alrededor, puedes hacer los cambios necesarios en tu vida y en la vida de los demás para seguir dispersando esta luz, este bienestar, esta paz, y no seguirlo propagando, ¿no? Lo que hablé en uno de los videos, el estar con el chisme y estar como que echándole leña al fuego y propagando las noticias y seguir alarmando a la gente, no ayuda en nada, nada más hace mucho ruido y al contrario, ¿no? Inquieta más a la gente todavía. Entonces, al contrario, mantenernos en paz, en calma, y todo está bien. De manera personal, también te comparto que, como había salido salud todas estas veces, pues resultó que tenía el antígeno prostático alto. Y bueno, te preocupas un poco, ¿no? Dices, chin, podría ser cáncer de próstata. Resulta que no, resulta que es una infección prostática bacteriana, la cual hace que se inflame la próstata, y al inflamarse la próstata sale alto el antígeno prostático. Entonces, bueno, todo está bien. Pero antes de saber esto, ¿no? Pues obviamente estoy como todo ser humano dentro de esa dualidad de que sé que pues en realidad todo está bien y los ángeles me aman y estoy protegido y todo es parte del proceso de la vida y todo está bien, ¿no? No pasa nada. Pero por otro lado la mente que empieza ahí, ¿y qué tal si sí resultara que es cáncer? ¿Y cómo vas a resolver? ¿Y cómo vas a pagar la cirugía? ¿Y cómo no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proceso normal de nosotros los seres humanos. Por más que trabajemos en espiritualidad, al menos de que seas el Dalai Lama o alguien que lleve ya no solo esta vida, sino muchas vidas de una espiritualidad sumamente alta, pues pasa por ese proceso, ¿no? Pero que esos procesos de entre la mente y la espiritualidad cada vez son... Es más corto lo de la mente, ¿no? Donde te cachas en el pensamiento negativo y dices, gracias mente, por querer recordarme esto, pero no, fíjate que todo está bien y sin pelearte con ella, tranquilizar a la mente, y si no lo puedes hacer dentro de un diálogo, hacerlo a través de la meditación, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería comentar, porque luego hay mucha gente que dice, sí, tú, que tienes en contacto con los ángeles o tú, no, todos tenemos el contacto con los ángeles y todos tenemos esta posibilidad que yo estoy exteriorizando a través de estos videos. No es que sea un fenómeno o alguien milagroso, muy al contrario, soy maestro Reiki, canalizo la energía de los ángeles, y hasta ahí, ¿no? Y bueno, sí, me he instruido, he aprendido, he escrito un libro, etcétera, pero sigo mi trayecto como ser humano y soy una persona carnal porque sigo aquí en la vida, ¿no? Entonces, bueno, tengo esa dualidad de la parte corporal, ¿no? Y la mente, y la parte emotiva hasta cierto grado y espiritual, ¿no? Entonces, bueno, todos pasamos por estos procesos, ¿ok? Bueno, ahora sí, empecemos. Y justamente para finalizar esta conexión de tierra y cielo, por el Día de Muertos, escogí estas cartas que se llaman Talking to Heaven, Hablando con el Cielo, de Doreen Virtue y James Van Braak. Para toda la gente que hemos perdido a uno o varios seres que hemos amado, pueden ser seres humanos o pueden ser mascotas, este va a ser un mensaje del más allá para cada uno de nosotros, ¿no? Y como carta adicional va a ser la sanación con ángeles para quienes celebren un cumpleaños o cualquier situación, pero muy en especial un cumpleaños porque es el nuevo ciclo, ¿no? Y bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, me guío por mi intuición. Mira, esta es la carta que salió la vez pasada, la salud. Entonces, bueno, las mezclo y de ahí, bueno, pido que se haga presente el mensaje de la Virgen María para todos nosotros, justamente para esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. La carta que yo sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Ahí está.
Y hago lo mismo con mis cartas, tres veces, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Entonces, bueno, este comentario de la lucha que tenemos, ¿no? De repente, de que sí, bueno, sí me la sé, ¿no? Que mucha gente de repente me dice, sí, ya sé que en teoría sí, pero luego me cuesta mucho trabajo, o sea, pues también me cuesta trabajo a mí, ¿no? Es lo que quería comentar, porque luego la gente como que te ve como un ente ya, ¿no? De, pues ya resolvió, no tiene ese problema, muy al contrario, pues vivo la vida y tengo los mismos problemas que tienes tú, ¿no? Entonces, como tengo los mismos problemas, al igual tú tienes todas las facultades de resolverlas como lo puedo hacer yo. Entonces, bueno, de eso se trata un poquito, de guiar y unificar. Y pues todos somos parte de lo mismo. Nadie es mejor o nadie es peor. Y todos tenemos las mismas virtudes y capacidades, ¿no? Y somos individuales a la vez, porque pues cada quien tiene intereses diferentes y gustos diferentes. Bueno, esta de acá, de Hablando con el Cielo, ese no lo voy a tomar como mensaje. Esto fue fue torpe de mi parte. Pero estaba preguntando si era una o dos cartas. Y sí me indican que son dos cartas. Entonces, bueno, este es para justamente esos días de muerto y de todos los santos. Pero este es todavía como que adicional del más allá para toda esta semana. ¿Okay? Es un poquito equivalente a este, solo que está haciendo la Virgen es el punto más fuerte, ¿okay? Muy bien. Y como carta adicional, la sanación con ángeles. Ahora sí que grande la información para esta semana. Y recuerdo también, noviembre es en numerología, es en un 11, es el segundo maestro, 10 es el primero, 11 es el segundo. Entonces, bueno, este mes realmente es como terminar, ¿no? Ya con la maestría de maestrías o el doctorado. Porque diciembre en realidad ya no es tanto el trabajo, ya es más como nada más cerrar y pulir el trabajo que hicimos en todo el año. Entonces, bueno, todavía nos toca la recta final, ¿no? Es como una carrera que a veces, pues cuando vas corriendo, pues no sé, al principio pues vas muy bien, luego a la mitad dices, chin, me falta un buen. Y ya en la recta final dices, yo creo que no voy a llegar, ¿no? Y ya que ves la meta, ya como que te animas otra vez, ¿no? Y ya otra vez agarras fuerza. Eso es un poquito más o menos el recorrido. Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Bueno, miren que barajé las cartas. Parece que nada más tengo esta carta y otras tres ahí adentro. Esta carta ha salido muchísimo este año, qué bárbaro. Nuevamente es el Arcángel Gabriel con las gladiolas. Ya se lo saben de memoria, yo creo. Dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Okay. Entonces, bueno, sí es importante esto de la verdad y de la honestidad y de la transparencia. Y de hacerlo de una manera amable y amorosa, por favor. Estoy viendo, por ejemplo, con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que está haciendo muchos cambios que aparentemente son realmente sinceros, son verídicos, y de que quiere acabar en México con la corrupción y la impunidad, y a través de ella quiere acabar con la violencia y el crimen. Yo no voté por él, lo puedo decir abiertamente. Justamente hay este antagonismo, ¿no? De izquierda y derecha, y
Mucha gente que decía que no, bueno, si AMLO llega a ser presidente, México se va a convertir en Cuba o Venezuela y un país comunista y este va a regir por todas las eternidades. Y lo mismo que pasó en Bolivia con Evo Morales, etc. Entonces, bueno, la cuestión es de que yo hasta ahorita veo que realmente el amor que tiene por México es muy, muy grande. Y tal vez tiene un ego muy fuerte y muy grande, en el sentido de que quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México. Pero hasta ahorita veo que ha hecho las cosas bastante bien. Ha habido grandes errores también, pero digamos a modo grosso, para cortar de raíz la problemática, creo que va por el camino correcto. Y uno de estos caminos que está pidiendo y que está exigiendo es la verdad y la transparencia, ¿no? De que no haya corrupción, que no haya impunidad, etcétera. Entonces, bueno, llegar a la raíz de la verdad y como tal. Entonces, bueno, yo lo estoy viendo ahorita como nación, ¿no? Pero viéndolo individualmente, pues todos sabemos cuál es nuestra verdad, que no nos falta pulir, que no nos gusta, ¿no? Entonces, ser honestos con nosotros, a sincerarnos, ser auténticos, recuerda el oráculo anual, dice la carta de la Virgen, que seamos auténticos. Entonces, realmente esta transparencia, seguir en el pie con ella, pero de una manera sabia. O sea, no porque tengamos nuestra verdad y seamos honestos con nosotros, tenemos que convencer a los demás de lo mismo, ¿sí? Por eso a veces justamente cuando hay esta disparidad de opiniones políticas y sociales, muchas veces me quedo callado y yo escucho nada más cada una de las partes. Y cada quien puede tener su opinión, ¿no? Y es muy válida. Y a veces me pregunto, ¿es importante que yo nuevamente, ¿no? contribuya? ¿Qué trae si contribuyo? ¿De qué manera aporta? Etcétera. Y la mayoría de las veces la respuesta es, pues, quédate callado, ¿no? Es lo mejor. Porque la gente se vuelve muy pasional, sobre todo con lo que es política. Y es uno de los temas que menos aporta porque, aparte, como ciudadano normal y corriente, pues no podemos hacer grandes cambios más que ir a las urnas a votar. Pero en la política diaria poco podemos hacer para influenciar positivamente la política de un país o del mundo. Entonces, bueno, a lo que quería llegar es, aunque tú tengas tu verdad, y ahora no tiene que ser político o social, sino puede ser espiritual o de cualquier índole, piensa que tanto es necesario que tú aportes y comuniques esto al resto del mundo que te rodea. A veces esta verdad es lo que nos da la fortaleza interna de saber yo soy esta persona y yo tengo estos valores y estas convicciones y estoy perfectamente bien con ello. Pero no tengo que imponérselas a nadie ni tengo que decir esta es la única verdad. Entonces, bueno, eso es un poquito a lo que quería llegar, porque hace hincapié en que seamos amables y amorosos tanto con nosotros como con los demás, ¿ok? Bueno, prosigamos. Este video sí que va a ser largo. Pero el día lunes y martes, miren, la carta dice confianza, ¿no? Ten confianza en ti, ten confianza en el proceso de la vida. Arcángel Ariel. Dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén, ¿no? Es justamente de lo que estaba hablando ahorita, ¿no? De que cuando tienes esa certeza de quién eres y cuál es tu esencia, ¿no? Pues tienes absoluta confianza en ti, ¿no? Y lo ves. Pues no sé, con gente que es exitosa en la vida también, que tiene un porte y una luz totalmente diferente al resto, ¿no? Justamente porque se sabe que es extraordinaria en lo que está haciendo. O sea, no le cabe duda, ¿no? Es totalmente transparente y irradian esa confianza.
Y esta confianza, o sea, a lo que voy es, no tienes que ser, no sé, Salma Hayek o una persona famosa para irradiar esa confianza, ni tener cirugías de belleza o lo que fuera, sino es tener esa confianza de yo como alma, que provengo desde la misma divinidad. Soy parte de esa divinidad, entonces gozo de todos los privilegios de esa divinidad, ¿no? Y me la creo y me la sé, ¿no? Entonces, a través de eso, respiro confianza hacia mí y hacia los demás. Y es una confianza sincera, ¿no? No es algo, pues qué sé yo, ahorita se me ocurre Hollywood, ¿no? Donde todo es como muy falso, y una falsa seguridad, etcétera. No vamos por ahí. Entonces, la otra es también en cuanto al proceso de la vida, ¿no? Tener la confianza ante el proceso de la vida, pues lo que comentaba yo hace rato, de que si pasa una noticia, sobre todo de salud médica, que son las que a veces más nos asustan, donde estamos en la expectativa, ¿no? ¿Y qué será? Bueno, pues es parte del proceso de nuestra vida lo que vamos a experimentar, es algo que escogimos. Y aunque fuera, y esto es muy difícil de entender, y no quiero ofender a nadie, si no lo entiendes, déjalo ir, por favor, no lo tomes a mal, pero yo estoy convencido que la gente también opta, o el alma opta por enfermar al cuerpo y tener cáncer, por ejemplo, ¿no? Porque esto va a tener unas consecuencias, no sé bien ni se tendría que ver cada uno de los casos, pero tal vez esa alma que lo que va a experimentar es que a través de ese cáncer la familia se va a unir, ¿no? Y va a apoyar a esta alma dentro de su proceso de enfermedad y va a sanar nuevamente. O no sé, digo, ahora sí que no puedo generalizar. Pero sí estoy convencido de que los procesos que tenemos, aunque sean enfermedades o sean accidentes, son experiencias que nos escogemos como almas antes de nacer, porque tienen una secuencia, tienen una consecuencia, ¿no? Tanto en nuestra vida personal como en la familiar, como en la sociedad de alguna manera. Bueno, para el día, los martes, miércoles y jueves. Dice gracia divina. Entonces, bueno, si ves cómo se están uniendo los mensajes, dice Arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Entonces, bueno, nos están pidiendo ser honestos con nosotros mismos, conectarnos con nuestra propia divinidad. Esto, tener esa confianza, irradiarla y en el proceso de la vida. Y ya estamos flotando dentro de la gracia divina. Muy bien, veamos cuál es el mensaje del más allá. Dice, I send you loving signs through nature. Te mando señales amorosas a través de la naturaleza. Okay, si tienes un ser amado que ya haya trascendido, que ya no esté contigo. Te va a mandar señales amorosas a través de la naturaleza, ¿okay? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice consuelo. Y es el arcángel Azrael y dice, Arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Y esto no tiene que decir que sea una mala noticia, ¿eh? Porque luego hay gente que, ay, consuelo, chin, ¿por qué me van a consolar? No, el consuelo a veces es importante, ¿no? De saber de que hay alguien que nos consuela. Y normalmente es cuando algo no sucede como lo deseamos, ¿no? De que, ay, yo tenía estas expectativas y chin, salió diferente a lo que yo pensaba o lo que yo quería. Pero lo importante es de que hay alguien que nos está consolando, ¿no? Entonces, esto puede ser, a mí se me ocurre, sobre todo la madre, ¿no? Que es la que nos consuela y nos dice, no, todo está bien, despreocúpate. Entonces, bueno, si ya no cuentas con tu madre, puede ser la madre celestial, o pueden ser a través de los ángeles, a través de una amistad.
Recuerda, a veces los mensajes angelicales también llegan a través de personas, ¿no? Cuando alguna persona te está constantemente diciendo, no una, varias personas, perdón, te están repitiendo el mismo mensaje y estas personas ni siquiera se conocen. O sea, a veces es como prestarle un poquito de atención, ¿no? ¿Por qué me están repitiendo esto? A veces es a través de esta manera que funcionan los ángeles, ¿ok? Entonces, bueno, el encontrar el alivio a través del consuelo es como una cierta resignación a entender de que nosotros podemos interactuar y ser manifestadores de nuestra propia realidad y co-creadores de nuestra realidad, pero hasta cierto punto, ¿no? A veces el cómo y el cuándo se lo tenemos que dejar, no a veces, sino siempre, el cómo y el cuándo se lo debemos dejar al universo, a los ángeles. Entonces, a veces tienes que rendirte, ¿no? Porque somos como que muy de yo puedo y yo voy a subir y bajar y yo puedo solucionarlo todo y, ¿no? Nos sentimos muy empoderados. Y a veces eso es como un recordatorio de decirnos, no, no funciona así, no que no seas poderoso, sino no funciona así. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer y también tienes que resignarte o soltar y relajarte y tener la fe suficiente para dejar que las cosas se den en el momento justo y necesario, no precisamente como lo planeamos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí es un poquito el rollo de consuélate, todo está bien, ¿no? Al fin y al cabo. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. La carta dice serenidad, ¿ok? Así se ve. Y justamente entendiendo que así funciona el universo, pues nos mantenemos serenos, ¿no? Todo está bien. O sea, no hay por qué alarmarse. Todo fluye, ¿ok? A veces no como queremos. Somos a veces impacientes, ¿no? Y queremos que ya sea y tiene que ser ahorita y tiene que ser de tal manera, ¿no? Y he notado que con la gente conforme va aumentando la edad, va creciendo la impaciencia, ¿no? Es un fenómeno propio de la edad. Entonces, bueno, pues muchas veces lo notas, ¿no? Cuando hay que esperar algo, la gente de la tercera edad o de la cuarta edad ya se adelanta y no, yo tengo prisa, ¿no? Y no, y si ya se tardó el intendente 2 minutos, no, hombre, ya está súper tardado, ya mejor vámonos, esto nunca lo vamos a solucionar. Entonces, bueno, mantente sereno, mantente serena, todo está bien. Y tú fluye a través de tu verdad, de tu confianza, a través de tu gracia divina. Sabes que las almas que ya han trascendido están ahí, están bien. Y yo también he aprendido a no invocar a la gente que ya ha trascendido, que me ayude a solucionar cosas en este plano. No les corresponde, de hecho, ¿no? También quería hacer un comentario todavía, porque esto lo noto mucho en internet. Hay mucha gente que a los arcángeles le dicen el arcángel San Rafael, ¿no? O San Rafael sin el arcángel. Quiero aclarar aquí, por favor. No es San. San es para los santos, es lo que significa el San. Entonces, el arcángel, arc, significa grande, arriba de ángel, ¿no? Entonces, por favor, si quieres saber más, compra mi libro. Ahí dice claramente por qué y de dónde proviene cada palabra y cuál es el uso adecuado de cada palabra. Pero trata de omitir el san en los ángeles, porque el san es para los santos, ¿no? Y es totalmente otra energía y otra situación que los ángeles. Un santo es un alma que ha hecho mucho bien en el mundo, ha trascendido en el mundo, ha dejado huella, ¿no? Hizo algo positivo para la humanidad y por eso se le llega a
santificar, primero beatificar, luego santificar, etcétera, todo el proceso de la religión católica. Entonces, por favor, tenla en cuenta, ¿no? Porque es algo que está mal. Y la otra que me llama la atención, muchas veces la gente pone siempre el gracias, 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 el triple gracias. Con uno es suficiente. Esto se está poniendo de moda y como que por más gracias que le ponga, entonces más seguro va a ser el asunto. Y yo siento que con un gracias sincero es más que suficiente. No se tiene que invocar a la Santa Trinidad. Con uno. Basta, no hay que hacer tanto rollo. Pues digo, es como comentario, no pasa nada si lo haces, pero a mí hasta cierto grado, porque conlleva un poquito el rollo como en la iglesia, ¿no? Que ves a la gente que está ahí rezando y ni siquiera sabe lo que está rezando, sino nada más lo está repitiendo, ¿no? Como loro. Ni lo está sintiendo, pero así como que bueno, si lo repito 20 veces más, entonces seguro que entonces sí no me puede traicionar la corte celestial y entonces sí se va a cumplir, ¿no? O no va a pasar esto, o sí se va a salvar tal situación. Entonces esto denota una falta de fe por una parte y aparte pues da a entender la desesperación y remarca esa desesperación, ¿no? Y el miedo. Entonces como que se va afirmando más la energía negativa en vez de la positiva. Entonces, el gracias, gracias, gracias tiene un poquito que ver con esto, ¿no? No es tan exagerado, pero algo tiene que ver con ello. Un gracias es más que suficiente. Y lo has de haber notado también en tu vida diaria, ¿no? Digo, si pasa algo, pues también vas con la gente y le dices, oye, gracias. No dices, gracias, 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 ¿no? Es lo mismo, es un poco, sale de contexto. Muy bien. Bueno, como carta adicional del más allá para esta semana, nos están diciendo, I am here helping you. Estoy aquí ayudándote. Y bueno, es así como que esta es la meta. Y el arco iris, mira qué bonito. Pero aquí yo no me referiría a una persona que haya trascendido, ¿no? Sino yo justamente diría a los ángeles y a la corte celestial que nos están diciendo, aquí estamos ayudándote, ¿no? Estamos presentes, no estás sola, no estás solo, ¿ok? Bueno, este video ha sido sumamente largo y lo voy a tener que editar porque se me acabó la batería en una de esas, etcétera. Pero bueno, espero que tengas una súper semana, espero que lo puedas compartir. Quienes hayan llegado al final al verlo, porque veo que muchas veces la gente nada más ve cachitos o nada más ve parte del video. Pues gracias por escucharme y gracias por compartir, lo hago con mucho amor. Y pues hasta finales de año voy a estar bastante ocupado, ahora sí con la feria en Miami de pintura. Entonces no sé bien cuándo vaya a subir los videos, si los voy a estar subiendo. Pero puede ser que algunos ya sean pregrabados y puede ser que suba algunos de golpe, dos o tres seguidos. Entonces, para que la gente no se desubique. Estoy pensando en una personita en especial cuyo nombre empieza con M, que pasó esto con uno de los videos que subí anticipadamente y vio nada más el de la siguiente, no de la semana que le correspondía, sino la que le seguía. Y así como, oye, ¿dónde está la otra? Y me faltó y no sé qué, ¿no? Por eso hago mención de esto, porque sí subo todo, sí lo subo en orden, pero bueno, para que no pienses, chin, subió la fecha equivocada o algo no está bien, ¿ok? Bueno, te mando un abrazo de luz, crece con tu propia luz, expande tu luz y haz de tu mundo un mundo mejor. Se puede y mira como muchos influencers, hay uno que se llama Mauricio Mejía que me cae súper bien. Que dice, sueña, se cumple, pues tal cual, ¿no? Sueña, se cumple, mantente positiva, mantente positivo y vive tu vida de una manera bella, embellece tu propio mundo, ¿okay? Lo único que se necesita para eso es una sonrisa. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namaste.